Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hoy quiero, antes de comenzar mis palabras, que le rindamos un aplauso a nuestros campesinos, que desde mi ciclo se oiga que nosotros sí sabemos y estamos conscientes de su trabajo, que es esa familia campesina que hoy día a día se para a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, aquellos que todavía le quedan sus vaquitas para ordeñar sus vacas, para poder hacer ese queso que nosotros nos comemos, ese queso que aquí se produce en Venezuela y que es venezolano. Y que ahorita, por cierto, María Beatriz tocaba el tema de que amanecimos con la noticia de que el presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure está preso, que es el señor Manuel Castillo, de 68 años y 11 personas más presas. Su delito, producir. Hoy más que nunca, nuestro campo venezolano está provisto de todo. Hoy más que nunca, nuestro campo venezolano y nuestras familias venezolanas están provistas de insumo, material de producción, salud. Y pare usted de contar, porque la economía, como está en el país, así están también nuestros campesinos. Ya no tenemos carreteras, no tenemos seguridad en nuestro campo. Todos los días se roban nuestro ganado, sino las gallinas, todo lo que sea medio se produzca, estamos siendo provistos de robo. Entonces, de manera pues que hoy más que nunca, de verdad, yo quiero rendirle un homenaje a nuestros campesinos. Y quiero traer a coalición en este momento, ¿ustedes se acuerdan de los famosos fundos zamoranos? Que iba a ser el no sé cuál motor de producción para el país agroalimentario. ¿Dónde está ese motor? Me pregunto a estas alturas, donde nuestros campesinos hoy son secuestrados, son acribillados. Nada más el año pasado, en el 2016, Provea dio unas cifras de 11 campesinos muertos, masacrados por nuestro ejército venezolano y que todavía nosotros no sabemos quiénes fueron los culpables y en qué condiciones. Y así sucesivamente ha venido pasando y sufrimos del secuestro, tenemos que pagar vacunas, no nos llegan los insumos, nos queda un mes nada más, 30 días para la siembra y todavía no llegan ni la semilla ni llegan los insumos. Entonces, ¿cómo un país puede asegurar la alimentación a su pueblo? Hemos sido despojados de nuestras tierras, hemos sido perseguidos, pero no obstante así, miren, no tenemos luz, no tenemos agua. Cada día estamos más pauperizados en nuestros campos venezolanos. Por eso desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, muy propicio para nosotros develar ante Venezuela lo que está sufriendo la familia campesina. Y digo la familia campesina porque no crean ustedes que el campesino en estos momentos está en extinción. En este momento el campesino venezolano quiere más bien salir del campo por la grave crisis que hay. Porque ¿dónde vamos a colocar los productos? Si cuando usted pasa por una alcabala tiene que ir dejando, pagando y pagando y pagando. ¿Dónde? Ustedes saben que Padrino López dictó un decreto donde no se les podía cobrar ni el 15, ni el 20, ni el 30%. Entonces, todo aquel que pasa su carga por alguna alcabala, si no lo deja, va preso. De manera que no sé cuál es la visión que tiene el gobierno venezolano de la producción. Creo que hemos retrocedido no más que menos unos 100 años. No tenemos tecnología, no tenemos aplicación absolutamente de nada.
¿Dónde están esos programas tecnológicos? ¿Dónde podemos nosotros decir que Venezuela tiene algún cruce de razas para mejorar nuestras razas en el campo venezolano? El mejoramiento de la semilla, ¿dónde lo tenemos? En ninguna parte. Este gobierno se ha dedicado es a destruir, y a destruir lo que veníamos construyendo poco a poco, lo que teníamos, que era el campo venezolano, que era la producción para nuestras familias, que era eso. Antes usted iba al campo y usted se conseguía que cualquiera le regalaba un racimito de platanitos, de topochito. Vaya usted al campo ahorita para que vea que lo único que tienen a veces para comer es eso, topocho y plátano y agua, porque no tienen más comida. De manera que este gobierno ha invertido millones y millones de dólares en el campo venezolano y no vemos por ninguna parte dónde está esa producción. Hemos visto cómo se robaron el dinero en Jacoa, allá en Barinas, con que iban a crear unos famosos fundos zamoranos, y todavía estamos esperando los famosos fundos zamoranos. Se le dijo, miren, ahí no se puede producir, porque eso es arenoso, es arcilloso, ahí usted no puede meter ganado. No, igualito. Eso compraron tractores, hicieron una fiesta, Chávez se fue para allá, se llevaron las cámaras, se llevaron la televisión. Fueron millones y millones de dólares que se perdieron, que no se saben dónde están. Y así como esos programas, de verdad hoy el pueblo venezolano tenemos una pobreza, y bien lo decía el profesor ahora, el profesor España, del 30% de pobreza, donde no conseguimos, en ese 30% de pobreza, no conseguimos ni siquiera una curita cuando un campesino de eso se rompe, así sea una uña. Entonces, de manera pues que, miren, en estos días vivimos otro caso de una niña que lo picó, la mordió una serpiente y no se consiguió el suero. Y así, el día a día, el campesino sigue trabajando. Las familias campesinas son unos héroes, y son unos héroes porque a pesar de toda la crisis que tenemos, esto continúa día a día, y es hora ya de que levantemos la voz desde aquí y desde cualquier tribuna para decir que ya estamos cansados de estas malas políticas, de que no tenemos políticas públicas para nuestros campesinos. Es todo, ciudadano presidente, gracias. Este es el Canal de la Libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.